Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Estamos en un nuevo vídeo de Rainbow Six jugando en el mapa del litoral, que llevo jugadas ya a día de hoy, en este día, tres partidas. Con estas tres partidas seguidas, además, Oye, completa barbaridad. Y ninguna de las dos anteriores me han servido para publicarlas aquí en el canal. Así que vamos a ver si esta, pues, acaba funcionando. La tercera va la vencida, o eso dicen. Así que nada, vamos a ver qué pasa. La verdad, gente, estamos a miércoles cuando estoy grabando esto. Vosotros también lo estáis viendo miércoles. Bueno, no sé cuándo lo estáis viendo, pero yo lo voy a publicar a miércoles. Me quedan dos días. Bueno, realmente me queda un día para terminar la semana de exámenes finales que tengo, Bueno, es que vaya barbaridad. Es que se me ha juntado absolutamente todo entre esta semana y la anterior. Y me ha pasado de todo. Como ya sabéis, estoy... Bueno, la semana pasada me puse muy enfermo. Y bueno, ya estoy prácticamente recuperado, estoy al 95% ya recuperado. Y esta semana se me ha... Bueno, esta semana se me ha juntado ahora y que estoy de exámenes finales. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el día 22 de mayo, esto lo voy a decir hasta el día 22 de mayo, es decir, este mismo domingo, es la revelación de la nueva temporada Vector Glare, de esta segunda temporada de este año 7 de Rainbow Six. La revelación de todo el contenido que viene con Vector Glare, con la nueva temporada de Rainbow Six, es el día 22 de mayo. Estaremos en directo reaccionando a la revelación ese mismo día. Ya veréis la hora y demás, programaré directo y todo eso para que, lógicamente, antes de ese día, pues ya sepáis a la hora que voy a estar haciendo directo y todo eso. Y aparte, tendréis todo el contenido relacionado con, en este caso, la nueva temporada. Así que bueno, lo que os digo, estaros atentos, ya 22 de mayo, este domingo. Bueno, ojo. Vale. Os lo digo porque Ubisoft me ha invitado para probar esta nueva temporada. ¿Vale? Vamos un segundo. Ok. Vamos un segundo porque esto... Sí, tengo un sunrise. Ok. Que no... Vale, tenemos a una persona fuera de cachimbas, otra persona de rosa y otra persona... Vale, diría que hay dos personas fuera de cachimbas. Vale, bueno. Queda otro. Queda otro, ¿Vale? Ah, hay uno en agua, tú. No. Vale, pues el otro aquí fuera de cachimbas. ¿Qué hace, coño? ¿Qué hace el pavo este, tío? ¿Qué coño hace, tío? He hecho el fast pick, tío. Coño, ¿qué hace aquí, tío? No sé. Bueno, lo que os digo. Este mismo domingo estaremos reaccionando todo el contenido de la nueva temporada Vector Glare. Estoy jugando, de hecho, la nueva temporada gracias a Ubisoft. Y estoy grabando todo el contenido que, como digo, publicaré este mismo domingo, este día 22 de mayo, después de ver el directo de la revelación de la temporada aquí en mi canal de YouTube. Así que todo el mundo atento. Toca retomar todo el tema de grabaciones y demás. Llevo, pues, dos semanas prácticamente sin grabar casi a diario. Bueno, por lo que os he comentado antes. Así que toca retomar esto de grabar todos los días. Tener la fluidez para hacerlo y recuperarla. Porque es que, de verdad, es estar dos semanas, una semana sin grabar prácticamente casi todos los días. Y es que te lo juro que se me olvida. Es que es una completa barbaridad. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si esta partida la conseguimos ganar una vez por todas. Porque es que es lo que os digo, llevo jugando ya este mapa tres veces. Me he tenido que cambiar hasta de cuenta. Bueno, es increíble, la verdad, pero bueno. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Vamos a poner los Banshees de Melusi, que antes no los he puesto. Y me he quedado con ellos en las manos. Así que lo pongo y ya está. Y, voy a poner esto aquí, qué cojones. Creo que es mejor esto aquí, la verdad. Creo que es mejor esto aquí, sí. Vale, perfecto, sí. Mejor esto aquí. Ok, vamos a colocar esto aquí también, perfecto. Y vamos a colocar la otra allí en cocina. Bueno, allí en cárcel, o como se diga esto. Vamos a colocarla aquí para cuando entren. Perfecto, me gusta. Esta, bueno, nunca falla, ¿no? Ya la conocemos todos. Vamos a poner eso ahí, perfecto. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Nos podríamos quedar fuera un poco, ¿no? Tipo, holdeando todo esto y demás, ¿no? Pues está interesante. A ver, vamos a ver qué tal. Ya están abriendo aquí fuera. Vamos a llevar cuidado con Rosa. Es muy importante que Rosa lo estemos controlando todo el rato.
Vale, parece ser que no están pusheando rosa. Está pusheando principal y todo esto, ¿no? Ok. Mala. Tiene una Sofía. Ojo con esto. Mala. Buena. Mala. Están pusheando arriba, ¿eh? Está pusheando arriba seguro. Ojo que iba a entrar esta. Muerto, sí señor. Mira, Laz. Está lloviendo muchos humos. Vale. Vamos a aguantar aquí. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Lo había escuchado, que se había dropeado. Y digo, lo tengo aquí a mi derecha. ¡Qué buena, Me gusta. ¡Sí, señor! ¡Nice! Ok. Pues bastante, bien, tío. Me gusta, la verdad. Así que nada, tengo muchas ganas de que veáis todo el nuevo contenido. La verdad, no me dejan decir nada, ya lo sabéis. Espero que, como digo, os male muchísimo. Sé que no va a tener el impacto que me gustaría, por el hecho de que llevo 2 semanas modo salvaje. El mes de abril ha sido un mes increíble, pero el mes de mayo ha empezado como una absoluta mierda. Y nada, es lo que os digo, tipo, sé que no va a haber tanta gente esos vídeos que, tanto trabajo llevan, sobre todo porque tengo que grabarlos en un cierto tiempo. Nos dan unos días para jugar la nueva temporada, grabamos todo el contenido, lo preparamos para ese día 22 de la revelación y todo eso lo tenemos que hacer a la vez que, en este caso, grabamos y hacemos todo lo del día a día. Entonces, claro, es trabajo de más, que como digo, pues, lógicamente, pues siempre y más ahora que, salgo de estar bastante enfermo, pues cuesta hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay, pasa por, relajarte, que no ha sido por relajarme como tal, ha sido porque me he puesto malo, estoy en exámenes finales y demás. Y bueno, no he mantenido ese buen contenido que he hecho en el mes de abril, que ha sido un mes increíble, de verdad. Ha llegado muchísima gente nueva, no sé, os ha molado un tipo de contenido que me he currado un poco más, que me he trabajado un poco más, os ha encantado. No sé, es como que en el, mes de abril todo ha subido, ¿no? Y la verdad que ha sido un mes increíble, sinceramente. Pero bueno, tocará volver a retomar, pues como digo, todo lo que es grabar todos los días, intentar hacer el mejor contenido posible, ese tipo de cosas. Pues en cuanto termine los exámenes finales y todo esto, que ya lo termino el viernes, pues ya poder ponerme focus, pues los 3 meses de verano que tengo de vacaciones, ¿no? Centrarme en lo único que, voy a tener, que es YouTube. Y ya está, no hay más. Ojo, están pusheando agua y todo esto, ¿no? Chavales, sí. Sí, están pusheando agua. Están en agua ya. Ok. Ahora se han pusheado la Twitch. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. Vale. Ok. Me ha visto, tío. Qué perro. Mala. Toca irse. Mala. Estamos jodidos. Buah, me como una Claymore, tú. Me he comido la Claymore que había en las escaleras que no he visto, tú. Increíble, hermano. La madre que me parió, tú. Bueno. ¿Can you revive? No, no me escucha. Tengo el sonido bugueado. Nah, y no va a venir a reanimarme. Bueno, pues F. Qué mala suerte, tío. Hemos muerto muy rápido, la verdad. Aparte, no he podido pillar de espaldas a ese Thermite. Me había visto ya, tú. Bueno, mala suerte, supongo, ¿no? No tiene tiempo el pavo, no le da tiempo. Mala suerte, bueno, igualmente un 2-1 no está mal. Estoy muy flojito, aparte me noto muy... Tipo, me noto muy... Jugando bastante mal, la verdad.
No me encuentro del todo jugando bien. Pero bueno, es lo que tiene, supongo, ¿no? Es que es lo que os digo. Juego cuando puedo, y más estas dos últimas semanas. Entonces, no sé, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, como digo, un 2-1 no está mal tampoco. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a pillarnos, que nos pillamos un back, tío. Llevo mucho tiempo sin pillarme un back, ¿eh? Van a ir a la zona de cachimbas. Podríamos abrirles el culo por la zona de azul y por la zona de rosa, ¿eh? No estaría mal, en verdad. Bueno, por la zona de azul yo creo que les beneficiaría más a ellos que a nosotros. Pero sí que es cierto que aqua y rosa y todo eso sí que lo podríamos abrir por completo. Vamos a hacer eso. Vamos a meternos por rosa y demás. Vamos a ver si no hay mucha gente abajo que nos pueda molestar mucho. Entramos directamente y les abrimos todo el culo, la verdad. Vamos a hacerlo 100%. Así que nada, es lo que os digo. Me queda ya el último examen. Hoy he hecho uno gordo de electrotecnia. Que bueno, me ha salido muy regular, la verdad. Yo espero llegar al 4, 4 y medio, 5 para que me haga nota media. Porque no sé si vuestros profesores son iguales. Pero literalmente todos mis profesores este año. Bueno, literalmente su manera de evaluar es la siguiente. Tú, por ejemplo, puedes tener un 8, un 7, un 9 en un examen, ¿vale? Que si tú luego haces otro segundo examen, hay dos exámenes en la evaluación, ¿no? Bueno, pues si tú en un examen sacas un 8 o un 9, te sale muy bien, y en el segundo examen no sacas mínimo un 4, no te hace media. Quiero decir, el examen que ha sacado, que ha sacado menos de un 4 es como si fuese un 0. ¿Me explico? Entonces, la verdad que es duro, tío. Es duro porque realmente el primer examen como tal no vale para nada. Quiero decir, el primer examen como tal solo cuenta si sacas mínimo un 4 en el siguiente. Entonces, si tú en el primero no, si en el primero sacas un 8 y luego no sacas un 4, es que no te cuenta absolutamente para nada. Luego sí, por supuesto, si sacas un 4, pues sí que te cuenta, ¿no? Pero no sé, la verdad. Y entonces es muy putada por eso, ¿no? Porque literalmente es una asignatura que cuesta bastante. Que todo el año he ido aprobando poco a poco porque me lo he ido currando. Y claro, he llegado a este examen tal que también me lo he preparado. Pero no sé, no terminaba de entender bien el ejercicio y todo esto. Me he rayado y no lo he hecho del todo bien, ¿sabes? Es una mierda, pero bueno. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a romper primero el mute. ¿What? Vamos a primero romper el mute. Vale, tenemos una persona detrás de barba. Sí. Tienes una persona detrás de barba. ¿Lo matas? Vara. Eso es. Vale. La tienes, ¿no? Vale. Vamos a abrir esto. Vale. ¿Pasará alguien por aquí? No tengo ni idea, ¿eh? No se la he pegado, tío. ¡Fuck! No se la he pegado, tío. Qué mala suerte. One is on the stairs. Tachanka, be careful. Tipo, hay un... ¡Ah! Ese pavo se me lo cargaba, tío. Estaba hecho, tío. Estaba hechísimo, tío. Estaba hechísimo, bro. Qué mala suerte, tío. Fuck. Qué mala suerte. Yo, mira, no me he venido para azul. Me tendría que haber venido para azul, gente. Qué pena, tío. Mira la ronda del 3-1, tío. Ahora se les va a complicar. Se les va a complicar por mi culpa, tío. Tendría que haber abierto... No, no. Tendría que haber abierto esto, tú. Qué fe. Ah, oh, qué pena, tú. Qué pena, tú. ¿Vana? Tienes uno cerca, lo tienes, ¿eh? Es on the hallway, Ivana. On your left, yeah. Tipo, no, lo tienes a tu izquierda, brother. No, a tu derecha, brother. Eso es, Ivana, de milagro, tú. Hemos ganado esto porque el Tachanka se ha movido y porque el Tachanka literalmente ha decidido irse a la zona donde la Ivana tenía abierto, que parece ser que no lo sabía. Literalmente hemos ganado por eso. Pero bueno, un poco de suerte, la verdad que no está mal, la verdad. Recordemos que llevo contando esta partida 3 games para poder grabar un game, para poder grabar una partida y subirla hoy. Así que, bueno, teniendo eso en cuenta, la madre que me parió.
Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Me voy a pillar un back. Buah. No me encuentro bien, no me encuentro fino. Tío, ¿qué pasa? El arma del back no la notaba un poco, no sé, la verdad. La notaba un poco mantegón, sinceramente. Tipo, no sé. Supongo que será porque llevo tiempo sin utilizarla. Pero bueno, veremos a ver a dónde van. Y si van a cachimbas, ¿qué podemos hacer con back? Bueno, pues yo qué sé, ¿no? No podemos ir por abajo, pero es que da una pereza que flipas, en verdad, ¿eh? Tendría que haberme ido azul, ¿eh? Tendría que haberme ido azul para hacerlo todo mucho más fácil, porque es que literalmente estaba todo el equipo abajo. Entonces, es lo que os digo, tipo, increíble, ¿sabes? Vale, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué podemos hacer, don. Vale, están en... diría que están en la misma zona, ¿no? En cachimbas, sí. Parece ser que están en cachimbas. Sí. Ok, sí. Están en cachimbas de nuevo. Bueno, a ver. Buah, es que cómo molaría que el back tuviese granadas, ¿eh? Perdón, amigos, se las quitaron. Vale, ¿eso qué es? Eso es un rook. Ok. Me gusta. Bueno, vamos allá. Mira, en azul, en aqua no hay nadie, en verdad, ¿eh? Tipo, aqua lo podríamos tomar bastante rápido, ¿eh? Aqua ahora mismo, por cómo está, lo podríamos tomar bastante, bastante rápido, tío. Literalmente. Vamos a hacer el rappel rápido. A ver si nos podemos llevar a alguien. Vamos a hacer el rappel rápido, tú. Vamos. Ojo el mundo aquí, ¿eh? Oh, y ese pavo está un toque. Ese pavo está un toque, no me jodas, tío. No sé si lo he dejado injure, ¿eh? A lo mejor lo he dejado injure. Si sigo teniendo el dron de agua, me lo ruseo, ¿eh? Me ruseo al pavo ese, ¿eh? Literalmente, tú. Ese pavo está muy low. ¿Cómo está esto? Está limpio esto, hermano. Vale, está limpio, me lo voy a rushear, repago eso. Mala. Sunrise bar. Mala. Wamai, sunrise bar. Tengo uno a mi derecha. No, no, there's Wamai stuff. Creo que... Vale, el otro es el maestro. No sé dónde me ha parecido escuchar al maestro, tío. Espera, bro. Vaya manera. Focus on the guy on aqua. Vaya manera de complicarse, tío. Vaya manera de complicarse. Estamos en un 4 para 2. Y este pavo, ¿cómo se ha cargado a 3 personas? No lo entiendo, tío. Este pavo, ¿cómo se ha cargado a 3 personas, tío? Que estaba en aqua, ha entrado al punto, estaba limpio. ¿Por qué se han calentado tanto la cabeza para entrar a cachimbas? No entiendo, bro. Si podríamos entrar por agua, estaba limpio agua, tío. Ay, Dios mío, de verdad. Sí, me tendría que haber ido a por el Jagger, supongo, pero no sé, tío. Vaya tela, tuyo, no sé qué está pasando. Están muriendo todos por la cara, tío. Bueno, increíble, tú. Buah, vaya manera de complicar esto, tío. Increíble. Bueno, ahora sí que sí van a ir arriba. Van a ir arriba. Bueno, pueden ir a cocina. Pueden ir a cocina. Vamos a ponernos una puta gridlock, tú. Ya está. Quiero decir, literalmente, ¿sabes? Vamos allá, vea, vamos a ver qué podemos hacer. Podríamos abrir principal y entrar rápido, en verdad, ¿eh? Vamos a ver esto. Pero tranquilidad, tranquilidad, chaval, porque ya sabéis que esto, ahora mismo como está, nos precipitamos y perdemos esto, literalmente, ¿eh? Porque es que lo de antes no tiene ningún tipo de sentido, como hemos perdido antes esto, ¿eh? Me voy a precipitar por el pavo ese, ¿sabes? Que estoy aquí. Buah, de milagro, hermano. De milagro, bro. Literalmente, hay otro en baño, ¿eh? Literalmente, de milagro, bro. Literalmente, de milagro. ¿Qué cojones, tú? Y sí, pavo, no me va a matar de milagro, tú.
sí, pavo. Oh, como han chapado ahí, eh. Vale, tengo dron. Sí, tengo dron. Ok. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Bueno. Vale, voy a entrar, por main. ¿Mala? ¿Mala? Harto. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. El like, suscripción, se agradece. Y nada, como digo, 22 de mayo. Ya lo sabéis, revelación de nueva temporada Victor Glare. ¡Vamos ahí! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!